Estimado amigo de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, sean todos bienvenidos a una nueva cápsula educativa dedicada a nuestro público infantil. Este año celebramos los 250 años del natalicio de Beethoven. Es por esto que con nuestras propias manos hemos elaborado un teatrino para contarles un cuento de la juventud de Beethoven. Estén muy atentos al cuento, dado que al final les haremos algunas preguntas para compartir con ustedes. Entonces, nos vamos al cuento a la cuenta de 1, 2, 3. Había una vez una hermosa ciudad alemana llamada Bonn. En diciembre de 1770, sus habitantes visten ropas muy abrigadas, ya que es invierno y no quieren resfriarse. A pesar del frío, el señor y la señora Beethoven están muy contentos, ya que esa mañana nace su hijo, Ludwig. Años después, sentado en el piano, el pequeño Ludwig se siente un poco asustado, ya que su padre es muy severo con él y quiere que sea un niño prodigio, famoso, como el gran Mozart, y lo obliga a trabajar muy duro. «Debes estudiar mucho para realizar tu primer concierto», le gruñía. Su madre, que estaba muy enferma, no podía consolarlo, y eso entristecía mucho a Ludwig. En sus tiempos libres, Ludwig pasea por la orilla del río Rin. El aire fresco y el paisaje lo consolaban y lo calmaban. Se sentía tan alegre ya que podía escuchar los sonidos de la naturaleza. Más grande, Ludwig debe ir a la escuela. No era un buen estudiante. Tenía malas notas, ya que debía practicar el piano todo el día y no le quedaba tiempo para estudiar. Su profesor de la escuela lo castigaba todas las clases. Lo que él no sabía era que en esos momentos Ludwig estaba pensando solo en música. Por suerte ahora estudia música con profesores muy buenos y con paciencia, que le enseñan violín, clavecín y órgano. Ludwig está de cumpleaños. Ya tiene 12 años. Su gran amigo Franz le regala un libro de poesía y unas partituras del gran compositor del barroco, Johann Sebastian Bach. En un abrir y cerrar de ojos, se sienta en el piano e interpreta esta música que le han regalado. ¡Qué maravilloso!, dice. Cada una de estas notas me llega al corazón. Su amigo Franz lo anima a componer. Tú también deberías escribir música, Ludwig. Serías un gran compositor. A los 17 años, Ludwig ya es un músico brillante. El conde Waldstein, un amante de la música y el arte con mucho dinero, se fija en Ludwig y lo anima para que viaje a Viena a conocer al gran Mozart.
incluso le paga todos los gastos. Se dice que Ludwig le muestra sus composiciones a Mozart, pero de eso no podemos estar seguros. Con 19 años, Ludwig se inscribe para estudiar letras en la universidad. Entre sus compañeros también hay algunos que practican instrumentos musicales y forman una pequeña orquesta. Con sus amigos, Ludwig descubre la alegría de tocar con otras personas. A los 22 años, Ludwig ya vive en la ciudad de Viena, Austria. Aquí conoce a Joseph Haydn. Este gran compositor le ofrece su amistad y muchos consejos para componer. Ludwig ya no es un niño. De ahora en adelante será reconocido como el gran Beethoven. El gran Beethoven escribió obras para diversos instrumentos, como el piano, el violín y conjuntos de música de cámara. A pesar de que en su adultez se fue quedando sordo, Beethoven fue capaz de componer 9 sinfonías que no puedes dejar de escuchar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pregunta número 1. ¿En qué ciudad nació Beethoven? Pregunta número 2. ¿Qué compositor ayudó a Beethoven en Viena? Pregunta número 3. ¿Cuántas sinfonías escribió Beethoven? Comparte tus respuestas en nuestras redes sociales. Dale like si te gustó nuestra cápsula y compártela con todos tus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!